Las herramientas me permiten experimentar diferentes aproximaciones a la pared. Sí, no sé, no entraría mucho a pensar como en estilos, técnicas y demás, sino como a empezar a ver cómo funciona una herramienta en la pared. Y desde ahí he logrado hacer diferentes cosas. También muy desde la lógica del tiempo. A la temporalidad misma, ¿sí? Como a las condiciones climáticas de una ciudad. Pues es muy diferente lo que ocurre con la pintura en una ciudad tropical, a una ciudad que está al sur o al norte. Si es una ciudad que es costera, por ejemplo, las paredes tienen otra temporalidad. Entonces, desde muchos aspectos, todo el graffiti es efímero. A mí no me gusta hacer piezas fuera de la pared, ¿sí? Si las hago es más por una conexión con una exposición, con un proyecto, con algo así. Y hay obviamente una madera o una lata o algo así tiene una proximidad más cercana con la calle o sí, con superficies que tuvieran otra historia más allá de ser pintadas de blanco. Pero obviamente en ciertos proyectos esa lógica del lienzo pesa mucho. Sí, pero por ejemplo a mí partir del blanco en un formato es lo que menos me gusta. ¿Sí? Cuando ya existe una historia dentro de ese fondo, de esa textura, grietas, óxido, partes rotas, me parece mucho más interesante. Pero obvio, sí he pintado lienzos por como requerimientos de ciertos proyectos, pero creo que de todos es el formato que menos, al que menos, con el que menos siento afinidad. Pero sí entiendo que hay también una cuestión. Eso, como de historia detrás de ese formato, de practicidad, de durabilidad misma, dependiendo del tratamiento que se le haga a los lienzos, la calidad y demás, pero sí me siento distante. No, pues yo creo que a lo largo de mi vida he pintado con muchos materiales, técnicas, he mezclado cosas cuando estudié también, pues obvio, pero como que me haya enfocado y concentrado en diversas, no, pues aerosol y brocha, rodillo, pintura para paredes, esas son como pues dentro del graffiti hay muchos pigmentos o muchas variaciones con las que se puede pintar, pero no sé, marcadores, pintura a base de aceite, a base de agua, ácido para ventanas, para vidrios, pero creo que está muy marcado como dentro de las herramientas y los pigmentos, lo que yo hago tradicionales dentro del graffiti, como pensados de la pintura. Pues yo tengo dos, como dentro de una línea de trabajo que hago con retratos, tengo dos modelos de llevarlo a cabo. Una es una donde utilizo muchos colores y otra donde trabajo blanco y negro. Entonces, la línea que tiene muchos colores son composiciones que se abren a partir del retrato, como que salen del retrato y abarcan tanto como se pueda o tanto como me permite el momento la pared. Mientras que las que son blanco y negro están más contenidas dentro del retrato mismo. ¿Sí? Como que el retrato contiene toda la composición. Entonces creo que si hablamos de eso, como de esas dos variantes de la paleta de color, de paletas de colores, sería esa la relación con la composición. Hay una influencia desde el graffiti, como desde la historia del graffiti moderno. Yo lo concibo así un poco, como de esas referencias del graffiti que nació en los 70s, 80s, de personas que trabajan mucho las letras dentro del graffiti y ciertas combinaciones de colores y formas que han sido influencia para mí. Pero también siento que en mi trabajo está muy marcado por la practicidad y por la economía. Y por las condiciones que marca el momento. Entonces he estado en situaciones en donde los colores que tengo a la mano son blanco, negro y otros tres o dos colores que eran los que había en ese lugar y me adapto a eso. Si no, no, si tengo unos colores
que marcan un poco el estilo de lo que hago, pero siento que sí es necesario cambiar. Por eso hablaba al principio, el trabajo con el graffiti está muy expuesto a condiciones que no manejas al 100%, ¿sí? Entonces, he hecho piezas o he pintado paredes que no se acercan para nada a los colores que uso habitualmente, pero está bien, me parece que es interesante eso también. Entonces, creo que es algo que también va cambiando. El rostro y como el cuerpo en sí mismo es algo que tiene como unas visiones muy particulares, comunes, vetadas, y ¿sí? Como de qué es lo que se debería llevar en el rostro, porque admitimos algunas imágenes dentro de nuestros rostros y otras no, las encontramos distantes o próximas. Entonces siento que colocar un rostro en una pared, pues es algo que es interesante en sí mismo, pero llevarlo a otro momento, que es lo que yo hago, como poder explorar dentro de la fisionomía y dentro de lo que sucede cromático y de formas, nos permite entender de otra manera pues, nuestro cuerpo mismo, ¿sí? Y algo que también me cautiva dentro de lo que yo hago, no en general de la gente que trabaja con rostros, es la posibilidad de entendernos, de entender el espacio público desde lo anónimo y desde lo próximo, ¿sí? Entonces, ¿por qué alguien merece estar en una pared? ¿Quiénes son las personas que usualmente habitan una pared o un espacio público? ¿Sí? Como las personas que pagan, las personas que tienen una relevancia desde lo institucional, desde lo político. ¿Por qué otras personas no podrían acceder a esas paredes, sus rostros? Entonces, desde ahí también hay algo que me parece interesante, como poder explorar eso y cuestionar que cada uno de nosotros pueda cuestionar quiénes son los que están ahí representados. Entonces, no solo hago rostros, pero sí es una línea ahí importante dentro de lo que hago.